así que incluso desde los confines de la muerte me persiguen mis viejos enemigos. Has llegado tarde, Fortesque. Mi ejército ya se ha levantado de la tumba. Nunca saldrás de esta necrópolis. Algunos obstáculos se pueden derribar con porras y otros tipos de armas. Estas piedras te van a aplastar los huesos si no tienes cuidado. Espero que vayas equipado con un buen escudo. Cada golpe... De gran interés arqueológico. Destruye.
La porra es un arma tosca, pero efectiva. Aplasta con ella, quema con ella, pero cuidado. Fresco. Odiamos estas cuevas viejas y oscuras y el terrible hedor de brujas viejas. Un grupo de estas brujas vivió aquí una vez. Los fuegos impuros hervían toda la noche cuando guisaban brebajes espantosos en los calderos. Hace años que se fueron, pero este hedor todavía hace que nos piquen los ojos. Guía de los aquelarres para brujas y aficionados a la magia. Los aquelarres alcanzaban su máximo potencial cuando se encendían todas las llamas sagradas. Las brujas siempre han ofrecido su ayuda al aventurero, pero son gente huraña a la que hay que invocar mediante hechizos o talismanes místicos. Que quede claro que una bruja... Thank you.
hemos fallado al maestro, daremos nuestras vidas. Es conveniente que el aventurero sea exhaustivo en la exploración de la zona. Las ubicaciones ocultas proporcionan abundantes recompensas. ¿Ya has vuelto de la lucha tan pronto? Debes pensar a estas alturas que se trata de un héroe. Pero solo un verdadero héroe merece un lugar en la galería de héroes. ¿Ves la estatua fantasmal de tu yo malvado? Cuando se haya vuelto sólida, serás un verdadero héroe. ¡Hurra!
Sabía que se necesitaría más de un ejército de muertos malvados para cerrarle el paso, señor. Tengo algo que podría... Para rendir homenaje. Estás entrando en la Casa del Dolor. Se oyen rumores sobre actos malignos que tienen lugar en las catacumbas secretas bajo esta misma galería.